Hola, mi nombre es Juan Eduardo Bonín y soy el director del CITRA, el Centro de Innovación de los Trabajadores y las Trabajadoras de Argentina. El CITRA es una unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, asociado estratégicamente con organizaciones sindicales para producir capacidades de ciencia y técnica con la perspectiva y la participación de las y los trabajadores. El CITRA incluye diversas líneas de investigación que son flexibles y dinámicas. Entre ellas se destaca, en primer lugar, la construcción de indicadores económicos, sociales y políticos para observar la sociedad contemporánea y apoyar, con información científica confiable y de calidad, los procesos de organización y cambio. En este aspecto, la formación sindical y profesional es clave porque nos permite detectar las principales preocupaciones del presente y proyectar vacancias para el futuro. Los espacios intersindicales de formación, género y condiciones de trabajo son lugares privilegiados para articulación entre investigación, formación y acción sindical. Un lugar central lo tienen la investigación, acción participativa y el trabajo en colabor para el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, tanto del sector formal como de la economía popular. Nos interesa también conocer en profundidad la dinámica de la movilización social y su impacto en la política social y la vida de las organizaciones. Nos interrogamos sobre la historia del trabajo y sus protagonistas, pero también sobre el futuro, el de las relaciones laborales y los procesos de organización. Nos preocupan las transformaciones actuales, incluyendo los estudios sobre plataformas digitales, el trabajo remoto y el teletrabajo. Nos interesa especialmente realizar estudios de condiciones de trabajo sectoriales en el arte, la cultura, la comunicación, el transporte, la educación y la salud, pero también realizar comparaciones intersectoriales. Una preocupación central del centro es el estudio de la flexibilización y la precarización laboral, las representaciones sindicales y los procesos de organización. Además de realizar estudios empíricos con métodos cualitativos y cuantitativos, el centro tiene una fuerte línea de trabajo en el campo de las teorías sociales y el pensamiento político. Desde los estudios de la política del Estado, nos interesa especialmente la composición y dinámica de las élites en Argentina, tanto en el presente como desde una perspectiva histórica. En este aspecto, resulta clave el análisis del discurso político y la producción y reproducción de ideología. Atribuimos un rol fundamental al lenguaje y la comunicación en la forma y los sentidos que adquieren los procesos sociales. Lo que da unidad al equipo del centro no es una línea temática, un campo disciplinar o una metodología, sino una orientación político-epistemológica. Conocer la realidad para transformar. El CITRA comenzó a formarse a finales del año 2014 y en el año 2015 logró su constitución definitiva, su aprobación, tanto por parte de la universidad, de la UMET, como por parte del directorio de CONICET. Para nosotros, todo ese proceso de creación fue muy importante porque significó poner por primera vez en la constitución de un centro, en su estatuto, darle un lugar central a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a los sindicatos. Y eso para nosotros sigue siendo el día de hoy una de las marcas más importantes del CITRA, ¿no? Que es cómo pensamos a la investigación al servicio de un sujeto social que no es solamente el destinatario, no es alguien a quien le llevamos los resultados de un conocimiento que se elabora en otro lado, sino que es un conocimiento que se elabora de manera conjunta, participativa, colaborativa. Para nosotros, la relación con el mundo sindical no es simplemente una relación con un beneficiario o con un destinatario, sino que forma parte del proceso de diseño de las investigaciones y de análisis y presentación de resultados. En este sentido, para nosotros es clave la participación de este actor en todo el proceso creador del CITRA. En estos años, Claxo fue para nosotros prácticamente la primera relación que hicimos por fuera de la universidad y del CONICET, porque hemos participado de Claxo durante muchos años en nuestra formación en centros anteriores y sabemos de la importancia que tiene para este tipo de iniciativas y para esta vinculación de la teoría con la práctica, ¿no? De este compromiso, como decíamos antes, epistemológico y político de hacer conocimiento desde las ciencias sociales. En este sentido, nuestros investigadores y nuestras investigadoras participan, obviamente, de grupos Claxo. Hemos organizado algunas reuniones y tenemos algunas reuniones en agenda para este año y el que viene. Y para nosotros es una gran alegría poder participar de esta iniciativa y poder contarles al resto de los colegas y las colegas las tareas y los trabajos que hacemos desde el Centro de Innovación. De los Trabajadores, era el nombre original, pero que hoy día no podemos sino decir el Centro de Innovación de los Trabajadores y las Trabajadoras.